Que hoy cocinamos. ¡Ah! Llegué y se me cayó el repollo. Mirá vos. Lo asustaste. Lo asusté, claro, le hablé muy fuerte. Dejá la mano, total lo vamos a usar. Ahí estamos. Mirá, si bueno, ¿qué tal, Dante? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido por tus pagos? Bien. Un viaje fugaz hemos hecho visitando la familia. Pasado por agua, llovió, no te das una idea. Diluvio. ¿Qué va? Desde el viernes hasta que volví, llovió. Pero bien. Estuviste adentro prácticamente todo el fin de semana. Todo el tiempo adentro, sí, exactamente. Me lo pasé muy bien igual, ¿eh? Qué lindo. Muy lindo. Bueno, hoy vamos a cocinar. Obviamente con nuestros amigos del mercado de abasto, ¿no? Exactamente, con la gente del mercado de abasto, así que vamos a utilizar muchos vegetales para cocinar hoy, así que me traje una receta que está buena para empezar a tenerla en cuenta ya para estos días que el calorcito ya se hace sentir un poco más, de los días no están tan fríos, y es una ensalada irresistible. ¿Y cómo se llama esto? Ensalada irresistible. Ah, ¿sí se llama? Ensalada irresistible, lleva pollo. Va a llevar pollo y además le vamos a poner abundantes vegetales, ¿eh? Ah, como mirá para vos. Que podamos hacer una ensalada que se vuelve irresistible cuando vemos tantos colores, tantos vegetales juntos, con el pollo y con todos los ingredientes que vamos a utilizar, realmente un manjar. ¿Pero el pollo va adentro de la ensalada? Por supuesto, lo vamos a poner adentro, cortaditos en dados, cocinado, bien doradito, para que tenga mucho sabor, la verdad. Mirá vos, sí, el doctor Sabagdino. Porque no lo veo allá en la... Está allá, escondidito. Ah, para el otro... Pero no lo había visto, doctor. ¿Pero cómo le va? Sí, no, ando, dime. ¿Cómo anda usted? Mario, ¿cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Tengo que preguntar. Sí. Perdón, sí. Lo vi a tu tío. ¿Comiste frutas y verduras? Por supuesto. ¿Cuántas comías? Obvio. ¿Cuántas comías? Hoy debo haber comido... Tres. Porque comí... Sí, tres. Sí, porque a la vuelta, mientras venía en el auto... Mientras venía en el taxi, venía comiendo una manzana verde. No. Que la me tenté. Y bueno, usted me tenté. Tentado fácil, sí. ¿No? Sí. ¿Y el diente de ajo que comés a la mañana también suma, lagarto? No, el ajo comí anoche. Ah, comiste anoche el ajo. Anoche. Hay mucha gente dice, un ajo lo come. Sí, no lo come, no lo mastica, lo trae. Como si fuera una cápsula, digamos. Como si fuera una cápsula de salud. Claro. Como son cada una de las frutas y verduras que tenemos. Por supuesto. En donde con cada color tenemos el aporte de algún nutriente distinto. Y quiero referir puntualmente a lo que son las crucíferas. ¿Crucíferas qué sería esto? Brócoli. El brócoli. El brócoli. El repollo. La coliflor. Sí. El repollo. El repollo. Sí, ahí tenemos... ¿Qué otra crucífera tenemos? Acá tenemos otro repollo, no veo otra más. Bueno, pero acá tenemos esto. Ventajas. Sí. Son importantes a la hora de prevenir el cáncer. No me diga. Tiene una sustancia que es lo que le da... ¿Vio, señora, cuando usted está cocinando, que dice, ay, ese olor? Ese olor. Bueno, ese olor es olor a azufre. Azufre. Y ese son las sustancias que realmente son las beneficiosas para el... Son los fitoquímicos, que tiene un nombre raro, se llaman isotiocianato. ¿Cuándo se consiguen mejor? Cuando uno mastica bien. Entonces, uno puede hacer una cocción al vapor, uno puede hacer una cocción rápida, ligera, para no perder nutrientes, y masticar bien. Estas sustancias que dan ese olor tan característico de las crucíferas son las que le van a dar saludables. Esta prevención anticancerígena. Y además, en esta época también, ya va a comenzar septiembre, y todo lo que tiene que ver con lo que tienen los betacarotenos para el bronceado, para estar en color, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con, fundamentalmente... Zanahoria. Acá la tiene, ¿eh? La rica zanahoria, pero también calabacín, pero también muchos de los vegetales verdes que también aportan el beta-caroteno. Es decir, toda la variedad, mira, acá tiene, esta es la que comió esta mañana. Esa, una vez, de ese tamaño inclusive. ¿Ah? De ese tamaño fue. Usted casi que me... Con usted sí, tendría que... Yo con usted voy a salir de gira. Bueno, con todo a los congresos y voy con a decir, gusto. Por favor, que el paciente explique o relate su ritmo de vida, claro, su día y de esa manera. ¿Qué comí hoy? Todo. El ejemplo. Claro, claro, pero ahí tiene... Y hoy estoy tentado con estas frutillas, ¿no? ¿Está tentado? Estoy tentado. ¿Le va a hacer? Sí, después en el corte como frutillas. Bueno, o sea, se la separo. Entonces, ahí me pidieron que separe un kiwi por acá. Un kiwi también. ¿Se da cuenta? Todo me piden que separe. Sí. ¿Y hoy qué vamos a necesitar? Mira, el doctor ya tiene la receta en la mano. Champiñones. Champiñones, así es. Ah, yo vamos a poner. Ah, bueno, vamos a poner. ¿Cuántas quiere? Y póngame un poco más, no pijotee, doctor, Pongo unos cuantos. Eso, ahí me gusta. Ahí está. ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto. Tengo más. Estos son todos del mercado de abasto, estos frescos, de calidad. Calidad garantizada. Calidad garantizada. Radicheta. También, por favor, una. Hermosa, lechuga crespa, ¿cuál quiere? ¿Esta o esta? Deme la verde, por favor. La verde. Si es tan amable, si no le molesta. Hay dos tipos de lechuga crespa. Sí, sí, exactamente. Mire qué hermosa lechuga, doctor. ¿Qué más? Cebolla blanca. Cebolla blanca.
¿Dónde está la cebolla blanca? ¿Cuánto quiere? Con una me alcanza. Una, mire que un cebollón. Grande. Cebolla grande. Tomate redondo. Está bien. Tomate, acá me van a hacer falta. Ponga los dos que están ahí, doctor. Usted sabe que cuando saquemos uno se queda el otro. Dos tomates redondos. Dos tomates redondos. Licopeno. Y pechuga de pollo lo tengo acá, sal y pimienta. Así, ya con esto hacemos la receta. Con eso vamos a preparar nuestra recetita. Mira, fresco del mercado de abasto, calidad garantizada. Si quiere le puede sumar una zanahoria también, doctor. Entonces agregamos algo más. Bien completito nuestro plato, ¿eh? Y ahí está. Una zanahoria. Ahí está una zanahoria. Le podemos agregar una zanahoria. El kiwi, dámelo para mí también. Bueno, la frutilla. Bueno, está bien. Doctor, ¿se está preparado para mañana, no? Mañana presentamos Chau Dietas. Chau Dietas. Teatro Real, mañana miércoles 22 a las 20 horas. Las invitaciones, ¿cómo se en hace? En el Teatro Real. Hay que ir ahí. Al Teatro Real. Y ahora mismo puede ir. Ahora mismo puede ir y va a tener las invitaciones. Porque, digamos, es limitada la capacidad, ¿no? Exactamente, es limitada, pero están las entradas, son gratuitas. Gratuitas. Pero no pueden ser libres por una cuestión de espacio. De espacio, de capacidad, espacio. Pero todo. Así que hoy presenta el doctor, mañana miércoles, Chau Dieta. Claro, uno piensa y dice, pero ¿cómo el doctor se va con Chau Dieta? Hay que leerlo. ¿No? Hay que leer, tiene un trasfondo. Claro, hay que y leerlo. Además, va a haber cuatro personas que van a tratar de informar un poquito de qué se trata. ¿De qué se trata eso? Sí, cuatro señoras, personas desconocidas, el señor Aldo Guisardi, el señor Gustavo Tobi, la señora Rebeca Bortoleto y el señor Ronnie Vargas. Nosotros tenemos que personas desconocidas. Y bueno, para eso los llevo. Ah, ¿qué quiere ir a sentarse al living nada más? Bueno, está bien. Vamos a tener un living como comiendo. ¿Cómo comiendo? Porque va a estar Dante también. Ah, va a estar Dante. Y Dante nos va a llevar la comida. Está bien. Las recetas del libro son de Dante. Doctor, quería transmitirle este mensaje de mi tía que es muy rica la comida del casamiento. Yo le llevé la. Sí, lo vi salir con el tupper. Muy rica decirle al doc que estaba exquisito. Bueno, me alegro mucho. Comimos el domingo mediodía, domingo la noche. ¿Qué? Pero no era mucho. Yo llevé la bolsita. No era mucho. Digo, ¿por qué le canso? Es muy poquito lo vi. No, pero es rico. No, muy poquito. Bueno, muy bien. Sí, ¿cuánto sale la comida que eligió el doctor? Vamos, todo, a ver. Vamos si a ver tenemos precio. Entonces, nuestra receta del día de hoy que tiene abundantes vegetales, ¿eh? Por 49 pesos podemos preparar esta ensalada irresistible, lagarto, ¿eh? Que tiene pollo y muchísimos vegetales para que la podamos disfrutar en familia, ¿eh? Bueno, 49 pesitos. Así es. 10 pesos y chirola para cada persona, pero comemos pollo. Además, súper nutritivo, completísimo, colorido. Pollo y vegetales. ¿Mm? Bueno, muy bien, doctor, se queda, ¿no? Sí, yo me voy para... Tengo que hacer una gira. Está bien. Corresponde la gira. Está bien. Dale, separa el kiwi. Bueno, señores, 10 de la mañana con 2 minutos.